Una vez más a mi canal. Acabo de llegar de ir por la nieta. Está haciendo un frío exagerado y un viento. Mira cómo está el cabello. Así se me pone cuando hace viento en la mañana. Me levanté y al pasarme la mano así, pum, se me hizo el cabello así. Y va a ser viento. Está haciendo viento. Esta es la señal de que mi pelo se me hace así cuando va a hacer viento. Está haciendo viento. Bueno, ahorita estoy preparando una sopita calientita. Llegué, todavía traigo rojo. Llegué con mi cara fría. Súper fría. Digo que fui por la nieta. Y digo, ay no, digo, a los niños deberían de dejarlos salir más temprano o tener, no sé, clases por línea, no sé. Está súper frío el aire. Y yo siempre traigo el cubrebocas, pues me ayudaba, ¿no? Porque al respirar, ay no, sentía feo. Y ahora más los niños, ¿verdad? Bueno, ahorita lo que voy a hacer, el video, tengo la sala, voy a recoger, a limpiar el mueble donde está la televisión. Paso y paso, hago otras cosas y paso. Barro, trapeo y digo, bueno, ¿y el mueble qué? ¿Y aquí cuándo? Y ahorita lo que voy a hacer, lo voy a limpiar, nomás que voy a esperar que esté el agua para dejarla preparar la sopita e irme a limpiar el mueble, ¿ok? Ahorita van conmigo a limpiar el mueble. Mira, antes de limpiar el mueble, les voy a mostrar cómo está afuera. Ahorita me lo llevo para... Son las 5:40. Son las 5:40 y creo que ya está oscuro. Voy a apagar la luz, voy a prenderla de afuera. A ver. No, todavía no está oscuro. Ya me pone la pena. ¿Sí vieron cómo está? El vecino tiene una palma y se hace... A mí, soy una de las personas que me fascina que haga aire. No sé, me siento como... Ya les había dicho en otros videos. Me siento como libre, como con ánimo cuando hace viento. Pero también, o sea, cuando hace viento, y lo pienso pues por mis nietecitos que los tienen que llevar a la escuela, y yo tengo que llevar a la nieta, digo, pobrecitos. Pero a mí el viento, no sé, desde chiquilla. Bueno, mira, pues aquí está el mueble. Ahí ya tengo, yo lo limpio con este. Según es para los muebles de madera, pero también yo lo limpio con ese, queda brilloso. Pues ya tengo rato que no lo limpio en la pantalla del televisor. Entonces es lo que voy a hacer ahorita, a limpiarlo, a acomodar bien eso. Bueno, pues ya. Aquí lo que voy a limpiar
y me senté en el piso. Y luego más ahorita que está haciendo viento, pues más polvo entra pues a la sala. Aunque tengo patio y todo, pero pues entra más polvo a la sala. Como le digo, este es el que yo uso. Abrientador de muebles en aerosol. Muchos, ese es solamente para los de madera. De madera, ni tomar. Entonces este que es de madera. El polvito. Les cuento ahorita mientras estoy limpiando, les cuento. Pues ahorita que iba por la nieta, estaba un señor ahí vendiendo. Estaba vendiendo como botas. Eran botas. Botas de pared de mujer. Y había unas señoras acá muy bien vestidas y todo, y se estaban midiendo unas, y pasaba la gente y se les quedaban mirando pues a las señoras. Y luego dice una: ay, esas botas son chinas. ¿La escuché? Ok. Entonces dice la otra: sí, son chinas. Dice: nomás para una apuesta va a durar. Y se rieron. Y me quedé yo: bueno, si son chinas, de donde sean, ¿qué? Porque las estaba dando a 100 pesos el par de las botas. Y que pues eran chinas, que nomás le dijeron que eran las que estaban ahí como riéndose, como burlándose, que eran botas desechables. Ay, botas desechables, como que ahí riéndose, una sonrisita pues burlesca. Yo me quedé pensando: bueno, si son desechables, o el señor está dando 100 pesos una, pues el señor está haciendo su lucha, o sea, está vendiendo. Son chinas y no las está dando como si fueran, no sé, italianas. Claro, la gente que le está comprando sabe qué clase de botas son. Y la señora que lo está comprando, o sea, estaban diciendo como el vestir que traía la otra señora, como dijo, sí, una señora pues bien vestida. O sea, como que se quedaban las miradas, que como una mujer muy bien vestida acá, comprando unas botas de 100 pesos. ¿Y eso qué tiene que ver? La gente, así sea millonaria, o sea, se compra las cosas. Si se las dan a 10 pesos y le gusta, pues se las compra. Claro, algunas, ¿verdad? Otras son, no, olvídate. Pero digo, bueno, ¿eso qué tiene que ver? Digo, ay, la gente. Que si porque compran caro, porque compran caro. Que si porque compran de 100 pesos, que porque son chinas, no sé, japonesas o de Júpiter o de Marte, también critican. La gente se puede comprar las cosas que quiera. Si te gustan las cosas caras y si puedes, cómpratela. Muchas veces para eso trabajas, si tienes tu pareja que te da, pues qué bueno, ¿verdad? Y si te gustan las cosas pues baratas, qué bueno. Y también pues ayudar a otra persona que está haciendo su lucha, o sea, que está haciendo su lucha de vender las cosas. Pero digo, a la gente nunca, ¿no? Bueno, pues yo sigo aquí con la limpieza. Sigo limpiando aquí mis arreglitos, mis adornitos. Casi estos yo los he hecho. Los he hecho, los he pintado, les he dado doble uso. Como este. Este era de para una cosa y las velitas pues aquí. Y miren, este era de otro color y lo pinté de negro. O sea, yo le doy doble uso.
Y si la casa la pinto de otro color, pues otro color le pongo. Siempre y cuando pues las cosas se puedan pintar. Y esta la pinté de negro mate. Pues hoy las traje aquí conmigo a limpiar mi mueble de televisión. Para que no diga, ay, siempre lo mismo. No. Yo también limpio. Yo no me la paso haciendo manualidades. Yo también limpio, yo también tengo mi casa. Yo también hago mi desorden. Miren, estas también las pinté. Estas eran color azul. Miren, las pinté. Este viene siendo un caoba. No sé, me gustaron. Este marquito también era dorado. Yo creo que varios me las vieron. Que las tenían los videos. Miren, ahora es negro. Ah, pues aquí está. Este color era. Y lo pinté de negro. O sea, son cositas que uno puede hacer. Son cositas que uno puede cambiar en su sala, en su cocina, en su cuarto, en tu casa. Dale un doble uso. La imagen yo la imprimí, la corté, la saqué de Pinterest, la imprimí, la corté y la puse aquí. Y ahí hice mi arreglito. Al rato me enfadan y voy y le pongo otra cosa. Este también. Este también lo pinté, la imagen también la saqué de Pinterest, la imprimí y ya la puse aquí. Ya después quiero poner otra imagen. Si les quiero cambiar el color, pues le cambio el color. Porque son cosas, o sea, que lo puedes hacer no siempre con lo mismo. Fíjense, hoy vi, primera vez que miro a una señora, una youtuber, que, pues ya sabes que viendo tú el canal, pues te salen, ¿verdad? Y me salió esa muchacha, esa señora. Y me gustó como tiene arreglada su casa. Ella, lo que veo ahí, que nomás tiene blanco y color madera y negro. Blanco, color madera y negro. Se me hizo bonito. Andaba mostrando lo que es su sala. Tiene muchas cosas de colgantes del estaqueado. Yo también, que es de macrame. Tiene muchos de esos. Y cuadros. Y me gustó. Digo, ay, qué bonito. Y es lo que, o sea, tú puedes ir aprendiendo. Puedes ver otro canal. Y si te gusta lo que tiene, intentarlo hacer o intentarlo que se parezca. O sea, uno puede cambiar las cosas en su casa. El que quiere tener su casita arreglada, la tiene. El que no quiere hacer nada en su casa, no lo hace. Decía mi mamá, ya se lo había dicho una vez. A ver, vamos a acomodar aquí. Así como acomodar. Ya para terminar este videito. A ver, ahí. Decía mi mamá que cuando ella estaba chica, bueno, ella quedó huérfana chica. Tenía, ay, no me acuerdo si, no sé, alguna de mis hermanas se han de acordar. Tenía, mi mamá, no, como dijo, si tenía 3 o 4 años. De 3 a 5 años tenía mi mamá, cuando falleció su mamá. Y sus hermanas mayores, pues, se casaron. Chicas, ves que en el sur se casan chicas. Mi mamá era de Michoacán. Y mis tías, o sea, las hermanas mayores de mi mamá, se casaron. Y quedó mi mamá y quedó su hermano más chico. Y el abuelo se volvió a casar. Se volvió a casar. Pero antes de que se casara el abuelo, mi mamá era la que limpiaba, pues, su casa. Y decía mi mamá que tenía el piso de tierra. No sé cómo lo limpiaban, pero el piso... lo regaban con agüita y quedaba el piso lisito, bonito. Y sus trastes, que son de barro y todo eso, pues bonito. Y mi mamá siempre decía, la que quiere tener su casa limpia, así sea el piso de tierra,
así sean las paredes de adobe, adobe, no sé cómo le dicen, la va a tener limpia. Así puedas tú tener un castillo y a ti no te guste la limpieza, pues ni modo. Y yo siempre traigo eso, o sea, la persona que quiere tener limpia su casa, la tiene. Vivas en donde vivas, vivas como en una casota, en una casita, rentes, prestado, X, casas de Infonavit. Si tú la quieres tener bonito, si tú puedes hacerle algo, si tú quieres tener tu jardincito, tener limpio el patio, tú lo puedes hacer. Todo está en que tú quieras, y te gusta la limpieza. Yo no soy perfecta, no. Pero a mí me gusta. Yo traigo lo que es a mi hija y mi esposo, los traigo. No, y a la nieta. No me dejes el sofá así, no me dejes los cojines así, no me dejes la mesa así, los trastes, límpiame la estufa, el baño, saca la bolsa, no me dejes el champú y todo ahí tirado. Así, así ando yo. Y hay veces que les digo, muchas veces me cansan. ¿Qué tal a ver que yo me pongo en el plan de no hacer nada? ¿De no limpiar? ¿Qué les iba a parecer? No, pues no. No, es que están impuestos a que yo ando limpiando, sacando botes de la basura, sacando todo. Y pues no, no. Y a veces que me dan ganas de ponerme en el plan de no hacer nada. A ver qué hacen ellos. Pero pues también, o sea, uno debe de tratar de ser limpio. Fíjense, había una amiga de mi mamá, ya falleció la señora, que decía, tenía tres hijos, allá en Estados Unidos tenía dos, creo. Pues decía esa señora que miraba a sus hijos, los que estaban aquí, y miraba la clase de esposas que tenían. Ok, una, limpio. Era de hacer tortillas, comida y todo. La otra, también. La otra, no. La otra que no, el esposo era de joven súper limpio. Cuando se casó, ya se hizo todo guandajón, todo, le llama pues a todos sus, que traen la camisa toda mal brochada, la camisa toda llena de grasa. Y los que le tocaron a las mujeres, que trabajadoras, no eran pues bandajones, eran en su casa de jóvenes, eran que dejaban un calcetín por allá y que la blusa por allá y el chonino por allá. Y cuando se casaron con estas mujeres, no, bien limpiecitos y todo. Entonces dice que esta señora le decía, ¿cómo puede ser posible que mi hijo más limpio se hizo así por la mujer que le tocó? La mujer que le tocó no era limpia. Y el hijo, en vez de jalar a la mujer para, ¡ey, hazte limpia! A mí me gusta lo limpio. No, se fue. Y otro. Todo el cochinero. La mujer le gustaba andar en casa. Los trastes sucios. El mal vestido, mal planchado. Y las otras mujeres, pues, eran de su casa. Claro, iban a misa, regresaban. Sus tortillas, su olla de frijoles, cambiadas ella, los hijos también y el esposo también. ¿Cómo son las cosas? Cuando tú eres limpio o tú eres limpia y te toca una persona que no lo es, una de las dos, ¿lo haces que sea limpio o te haces igual que es de él, que él? Todo cuachalote. Pues yo creo que si tú eres limpio o limpia y te encuentras a una que no, No te vayas al agujero con ella, no. Mejor mira, a mí me gusta la limpieza. Me estás conociendo limpio. Me gusta andar cambiado. Me gusta traer lo que es blanco, no lo que es blanco-gris. Así. Pero si por complacer a la mujer o complacer al hombre, tú también te haces así toda. No, pues no. Entonces por eso te digo, el que quiere ser limpio, es limpio. El que no quiere ser limpio, pues ni modo, ¿verdad? Bueno, aquí, bueno, ya los dejo porque ya terminé. Voy a listar la cena, que a menos llega mi viejo. Y ahí nos vemos en una próxima charlita. Se me cuidan. Chao.